La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del ciudadano Pedro Salvador Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia y a quien actualmente tiene retención judicial. Las medidas se le concedieron tras considerarse que se encuentra en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable. Según el testimonio de su esposa, doña Norma Vega, ese mismo día el señor Pedro Vázquez terminó sus labores a las 7 de la noche, llegando a la casa donde se hospeda hasta las 10 de la noche. El vigilante de la casa declaró que él salió a pie de la casa y a las 10 y media de la noche ya no regresó. Su esposa añadió que fue detenido en el sector del residencial Las Palmas. Al día siguiente, martes 15 de junio del 2021, Cristiana Chamorro Lacayo, hija de Cristiana Chamorro, al ver que no había llegado, procedió a buscarlo. Ella encontró el vehículo que solía conducir como parte de su trabajo. Dentro del auto se encontró su celular. Desde ese día estuvo desaparecido. Posteriormente, el Ministerio Público dio a conocer a través de un comunicado del 15 de junio del 2021 que entrevistó a Pedro Vázquez por las investigaciones en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero no informó que estaba siendo detenido por la policía. El 16 de junio del 2021, doña Norma Vega se presentó en el Distrito 2 de la Policía Nacional para interponer denuncias sobre la desaparición de su esposo. Sin embargo, las autoridades que la atendieron se negaron a recibirla y le contestaron que lo fuera a buscar al chipote. Ese mismo día se presentó a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el chipote. Según la representación, su esposa había añadido que en el chipote no le permitían ingresarle comida, solo estaban permitiendo llevar agua, y que estaba incomunicado y sin acceso a su abogado. A la fecha sus familiares no habrían podido visitarlo ni habían establecido ningún contacto con él. Según la representación, se desconoce el estatus físico y mental de Pedro Salvador Vázquez. Además, indicó que es preocupante la incomunicación prolongada al que está sometido, así como la no recepción de alimentos que llevan familiares y que únicamente les reciben agua. El 24 de junio del 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, según la solicitud a raíz de la posible candidatura de la señora Cristiana María Chamorro. A la Presidencia de la República, tanto ella como los demás beneficiarios pasaron a ser perseguidos y hostigados, algunos incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozca sus ubicaciones y condiciones de detención. También la CIDH proporcionó medidas cautelares para Flor María Ramírez, mejor conocida como la señora del Huipil, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud a raíz de su labor de oposición política al actual gobierno en Nicaragua, la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo debido a que es víctima de amenazas, hostigamientos, detenciones y actos de violencia por parte de autoridades estatales y países. Para estatales. La comisión recibió información del Estado de Nicaragua indicando que Flor de María Ramírez no se encuentra en ninguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida y su integridad personal. Sin embargo, no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante desde el estándar prima facie aplicable. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.